Durango es cuna de grandes talentos. No caben las palabras cuando al interpretar majestuosas piezas musicales al piano se percibe la disciplina, el talento por la música, pero sobre todo la pasión. Esa es la clave de todo lo que hacemos, ponerle entusiasmo. Y justamente para cerrar con broche de oro nuestro primer programa del año, una más de nuestras nuevas secciones. Invitamos a Orlando Reséndiz para compartir con todo Durango este extraordinario don, el de interpretar la música. Así que, arriba el telón. ¿Qué tal? Mi nombre es Orlando Reséndiz y mi pasión es la música. Es como que algo que te lleva a soñar, a vivir dentro de otra fantasía, por llamarlo así, pero a la par de ello, pues es estar dentro de la misma cotidianeidad, ¿no? Es decir, a veces ve uno tantas cosas tan complicadas, tan difíciles en estos tiempos, entonces la música para mí es como vivir en otra dimensión al mismo tiempo de la que estoy viviendo, salirme de las preocupaciones y de la presión. Bueno, yo empecé a estudiar piano alrededor de los 8 años con el profesor Abraham Biggers. Posteriormente estudié saxofón con mi abuelito, el señor Gregorio Reséndiz. Un saludote para él, está en recuperación de su enfermedad. De ahí, pues seguí tomando yo algunos cursos de composición, de improvisación con maestros que de repente llegaron a venir de fuera. A los 26 años ya empecé a hacer lo que sería proyectos ya independientes, y ahorita estamos trabajando en uno que se llama Bebe Music, que es para eventos, pues tenemos un poquito de todo, ¿no? Y pues yo creo que en estos tiempos vale la pena que sigamos lo que realmente nos gusta por pasión. No hacer lo que tal vez otros nos digan o lo que tengamos como patrones definidos, ya sea por medio de la sociedad o porque si tengo determinada edad tengo que casarme, tengo que hacer determinadas cosas. Yo creo que si la gente se casa es porque realmente ama a la persona con quien está. Si uno se dedica a la música es porque ama uno la música. Si otra persona quiere estudiar alguna carrera o lo que quiera hacer, hacerlo porque realmente se tiene pasión y amor por ello. Yo soy Orlando Reséndiz, músico duranguense, y vivir la vida con la música o cualquier área del arte es vivir feliz. Amigos y amigas, han confirmado con nosotros que somos una gran familia. Nos alegramos iniciar este año con el pie derecho. Pero lo que más nos alegra, como siempre, es contar con su amistad y su presencia en cada programa. Sigan haciendo de este domingo un mágico Día de Reyes. Nuestros niños lo merecen, los abuelitos lo esperan, los papás lo disfrutan y la familia entera se une. Muchísimas gracias por su compañía y hasta la próxima.
Bueno, partimos la rosca. Así es, Elo. Ojalá que te salga. Okay.